cómo crecer en la vida espiritual. ¿Qué tenemos aquí hoy? ¡Wow! Una botella de leche, un vaso. Vamos a servirnos un poco de esta leche. Está fresca. Hay quienes están a favor de la leche. Hay quienes ni la pueden ver. Probemos. Dame un minutito. ¡Wow! Está buena. En realidad, a mí me gusta mucho la leche. Es algo, por supuesto, como soy alguien adulto, me gusta mucho la leche chocolatada. Yo sé que a los niños también les gusta, pero bueno, estamos hablando de adultos. Pero, ¿cómo crecer en la vida espiritual? Ese es nuestro motivo. Porque la leche, para el recién nacido, la leche materna es el alimento número uno. Es fácil para hacer la digestión, es liviano y tiene las nutrientes necesarias y suficientes para ese bebé recién nacido. Cuando somos más grandes, la leche es un alimento maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene proteínas, tiene calcio que nutre con fuerza el cuerpo, los huesos, para los dientes, produce energía, fortaleza. Claro, si uno en la vida exagera de la leche, ya cuando es adulto, bueno, puede caer pesada. Pero esto es un alimento esencial para la vida. ¿Y sabes algo? Lo notable es que el ser humano es el único de los mamíferos que toman leche que a lo largo de la vida continúa tomando leche. Dicen que un vaso de leche por la noche es saludable para poder relajarse y dormir bien. A veces lo hago. Ahora, ¿cómo crecer en la vida espiritual? La Biblia dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Estamos hablando de una leche pura, la leche materna, y después una leche sana, nutritiva, sin aditamentos extraños de agregados de agua que la licúan. Las criaturas necesitan alimento fuerte. Y cuando comenzás tu vida espiritual, cuando comienzas tu vida espiritual caminando en esa vida cristiana nueva, necesitas nutrirte. La leche espiritual es la palabra de Dios, es la Biblia. El apóstol Pablo le decía a los corintios, les di a beber leche y no viandas porque no eran capaces todavía. Es decir, que los primeros pasos de tu vida para crecer robusto y con salud en la vida espiritual es alimentarte y nutrirte de esta leche espiritual, la palabra de Dios. Dios le había prometido a su pueblo cuando estaba en la tierra de Egipto, les daré una tierra que fluye leche y miel. ¿Y por qué utilizaba ese lenguaje? Porque mostraba la nutrición, la abundancia, la fortaleza, el vigor que ellos encontrarían allí. Así que, si quieres crecer en tu vida espiritual, debes nutrirte con la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Pedro finaliza su segunda carta diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No te olvides, suscríbete al canal, deja un me gusta, un lindo comentario. Cuéntame si tomas o no leche y no te olvides, compártelo para nutrición
y salud de muchos otros. Que Dios te bendiga realmente mucho. Nos vemos. Chao.